¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes. Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. ¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes. Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. ¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes. Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. ¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes. Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. Bueno, yo soy Pablo Rejón, director general de Grupo Guía, aquí en México, y estoy en el Consejo de Tierra y Armonía. Con Comunidad Feliz tengo varios tipos de relaciones. Primero, como inversionista por medio de Vivo Acelerator, y también como cliente. Somos clientes en varios de nuestros desarrollos, entonces conocemos perfectamente a Comunidad Feliz como una prestadora de servicios. Buenísimo. Pablo, ¿cuáles consideras tú que son los principales beneficios que hoy en día tiene Comunidad Feliz? Claro, tiene muchísimos beneficios y quiero comentar cinco. El primero es la sencillez, es muy sencillo para la gente usarlo. Cualquier tipo de persona que no es muy amigable a la tecnología puede utilizarlo perfectamente sin ningún problema, tal y como utilizan WhatsApp o Facebook. Segundo, ayuda muchísimo a la transparencia. En los condominios o la administración, pues siempre había cosas que no se enseñan, no se publican, no se conocen bien, y por medio de Comunidad Feliz tienes una administración transparente. También puedes acceder en cualquier minuto a ver tu saldo, no tienes que esperarte a ver si debes o no debes.
también el seguimiento es impresionante que te digan. Tercero, el tema de la formalidad. En muchos de los condominios pues, se paga en efectivo, no hay facturas, no sabes qué pasó. Y al utilizar comunidad feliz, pues todos los pagos tienen factura, hay una administración seria del condominio, entonces se vuelve un condominio que es administrado de forma profesional y formal. El cuarto es el tema, la nueva funcionalidad de votos, que siempre estuvimos platicando, pero ha sido exitosísimo y nuestros condominios están muy, muy contentos con este tipo de voto remoto. Y por último está el tema de las integraciones, el que tiene una tecnología muy amigable y una cultura impresionante que puede tener apps, APIs con diferentes plataformas tecnológicas. También están logrando ahorita una integración muy importante para el tema de los pagos por medio de Spain. Ellos les pueden explicar mucho más, pero creo que es valiosísima para nuestros condominios. Si quieren que su comunidad esté feliz, usen comunidad feliz. Si quieren dolores de cabeza, siguen como están. ¿Qué tal? Soy Virginia Peña Tenorio, administrador profesional de condominios en las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc, actividad que desarrollo desde hace 7 años y hoy eficientemente gracias al software de Comunidad Feliz. Domino las 5 actividades principales que hacen eficiente a un administrador. 1. Atención personal y cordial de los problemas que se suscitan entre vecinos. 2. Manejo claro y transparente de las finanzas. 3. Ejecutar los programas de mantenimiento de equipos e instalaciones en apego a los presupuestos. 4. Atender de forma inmediata incidencias a equipos e instalaciones. 5. Gestionar y negociar con autoridades y proveedores. Administradores México y Comunidad Feliz me seleccionaron como un administrador de élite para México. Y si lo que tú estás buscando es un administrador de élite, me encantará servirte. Ser parte del comité de un edificio es una gran responsabilidad. Es trabajar por el bien de todos. Además, tienes que ser un aporte en cada minuto. Por eso, nosotros confiamos en el software de Comunidad Feliz. Puedo ver la gestión del administrador en cualquier momento y con la app conectar con los residentes más fácilmente. Así, desde el comité, podemos crear... ¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes
Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. ¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes. Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. ¿Estás cansado de tener que perseguir a los condóminos para que paguen la cuota de mantenimiento? Utiliza comunidadfeliz.mx para automatizar el envío de los estados de cuenta cada mes. Los condóminos recibirán la notificación en su celular e incluso podrán pagar en línea usando sus tarjetas bancarias. Lleva una mejor gestión con la mejor aplicación para la administración de condominios. Sabemos lo complejo que es cobrar a los morosos. Por eso en nuestra plataforma puedes programar correos periódicos para recordar a los condóminos que tienen el pago pendiente. Hasta puedes cargar las multas e intereses automáticamente. Hoy ya trabajan con nuestro programa miles de condominios en todo México. Chécalo y trabaja de forma mucho más eficiente con comunidadfeliz.mx. ¿Qué tal? Soy Virginia Peña Tenorio, administrador profesional de condominios en las alcaldías de Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Actividad que desarrollo desde hace 7 años y hoy eficientemente gracias al software de Comunidad Feliz. Domino las 5 actividades principales que hacen eficiente a un administrador. 1. Atención personal y cordial de los problemas que se suscitan entre vecinos. 2. Manejo claro y transparente de las finanzas. 3. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta charla que tenemos para todos ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo de espera que han tenido, lo cual agradecemos mucho. Y pues bueno, recordarles que la idea de esta charla es que tenemos ahí el chat, entonces también vamos a estar muy al pendiente para poder resolver algunas de las dudas que lleguen a surgir. Por mi parte me presento, soy Enrique Gómez, líder comercial de Comunidad Feliz acá en México. Y justamente hemos preparado esta charla para platicarles un poco acerca de las iniciativas que tiene la PROSOC para este 2024. En este momento nos acompaña la Procuradora Social, la licenciada Claudia Galaviz, a quien le damos la más cordial bienvenida, donde nos va a estar platicando a lo largo de esta presentación parte de estas iniciativas que tiene la PROSOC para este 2024. Muy buenas tardes, licenciada, y bienvenida.
Hola, muy buena tarde, Enrique. Un saludo para toda la comunidad que nos está visualizando a través de esta plataforma. Y para mí es todo un gusto estar nuevamente con ustedes, platicarles y reiterarles a quienes están por primera vez, pues, qué hace la Procuraduría Social, quién es esta dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, y que ojalá y se pueda retomar una instancia de esta naturaleza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la Procuraduría Social, sobre todo, genera certeza legal, pero también garantiza los derechos ciudadanos a toda la población. Entonces, de verdad, para mí es un gusto estar el día de hoy con todas y con todos ustedes. Al contrario, muchísimas gracias, licenciada, por el espacio. A lo largo, ya lo comentaba, de esta charla, bueno, vamos a ir platicando justamente las iniciativas que tiene hoy en día la PROSOC para este 2024. Qué mejor que arrancar el año, ¿verdad?, con estas iniciativas y con estas propuestas que se tienen. Así es que, sin más, vamos a ir de lleno entrando un poquito a lo que es el tema. Pero antes de eso, me gustaría platicarles un poco acerca de lo que es Comunidad Feliz, qué es lo que hacemos. Entendiendo que también hay mucho auditorio que aún no nos conoce, entonces para que conozcan un poquito qué es lo que hacemos. Comunidad Feliz somos un software para la administración de edificios y condominios, es decir, somos una plataforma digital la cual va a apoyar a las administraciones, miembros del comité, en la gestión de un edificio o condominio. Nosotros actualmente llevamos ya más de 8 años creando Comunidades Felices. Y parte de nuestro objetivo principal es poder transparentar todo el tema financiero, administrativo y toda la parte comunicacional. Nuestra aplicación hoy en día tiene más de 800,000 propiedades activas, es decir, que personas que han descargado nuestro aplicativo y que trabajan ya para poder transparentar la parte financiera a través de esta aplicación. Contamos con más ya de 4,000 condominios en 10 países distribuidos a lo largo de toda Latinoamérica. Y hoy en día nosotros contamos con un equipo de más de 100 expertos en toda la materia de administración condominal que mejoran el software día a día para poder entregar esta tecnología de primera punta a todos ustedes que son administradores o que quizás forman parte de algún comité de vigilancia. Actualmente somos más de 700,000 vecinos felices que ocupamos ya la aplicación de Comunidad Feliz. Así es que si están interesados en conocer un poco más acerca de todas estas funcionalidades, ¿cómo es que podemos ayudar a transparentar todo este tema financiero, a hacer los procesos un poco más amigables, a desarrollar tecnología para las administraciones de edificios y condominios? Pues, por favor, no duden en contactarnos. En un ratito más voy a dejar aquí los datos por si alguien está interesado también en recibir por ahí alguna propuesta o conocer, explorar un poco más allá la plataforma, pues con mucho gusto también nos lo pueden hacer saber y con gusto también felices de poderles ahí ayudar. Contamos con más de 10 módulos. Estos se enfocan en todas las actividades principales que lleva la administración de un edificio y condominio. Uno de los principales es el tema de las cuotas de mantenimiento. Es decir, dentro de nuestra plataforma, el administrador puede registrar todo lo que son los cálculos de cuota de mantenimiento, generar algún presupuesto y todo lo que tenga que ver con la vida de las cuotas de mantenimiento. Adicional, lo platicaba hace un rato, nosotros nos enfocamos en poder transparentar la parte financiera. Y para esto es bien importante contar con una plataforma que te permita poder generar egresos. Es decir, que el administrador puede ir cargando todos los egresos que se van teniendo o los gastos que va teniendo vaya la comunidad para que con esto todos los vecinos pues puedan saber en dónde se está yendo el dinero que yo estoy pagando a la administración. Otra de las cosas en las cuales nosotros ayudamos es que contamos con el respaldo de STP, donde nos permite que podamos generar justamente transferencias de forma electrónica y esto nos permite obviamente poder automatizar todo el tema de la recaudación. Entonces, importante que también si están interesados en explorar un poquito más la plataforma, los invitamos a que visiten www.comunidadfeliz.mx, donde con mucho gusto vamos a poder atender todas las dudas, pero también les vamos a poder ofrecer una demostración totalmente gratuita de estas funcionalidades que tiene Comunidad Feliz. Por platicarles otras de las funcionalidades, pues bueno, contamos con un módulo de residentes. Esto me permite llevar un control y registro de las visitas que van accediendo a lo que es mi condominio, mi fraccionamiento o mi edificio. Adicional, también contamos con un módulo que me permite generar cargos, es decir, cuando voy a generar una cuota extraordinaria porque quizás se me descompuso el acceso principal y eso yo como administrador no lo tenía contemplado dentro de las cuotas de mantenimiento, pues precisamente la plataforma de Comunidad Feliz es flexible y me va a permitir que pueda generar
estos cargos. Ayudamos con el tema de la comunidad, es decir, desde la plataforma vas a poder generar asambleas de forma virtual, vas a poder también lanzar publicaciones, quizás convocar a alguna asamblea, ya sea trimestral, semestral o anual, y todo esto te permite también generarlo directamente desde la plataforma. Contamos con otra funcionalidad que es el módulo de amenidades, donde nuestra plataforma te va a permitir que de manera muy interactiva a través de un aplicativo que tiene el residente, va a poder reservar un espacio común. Es decir, si yo cuento con un roof garden, con alguna palapa, con alguna alberca, que a lo mejor yo como administrador está a mi cargo para que yo pueda gestionar la reserva de estos espacios, pues directamente desde Comunidad Feliz lo vas a poder hacer de una manera sencilla y simple. Contamos con otra funcionalidad que es el módulo de medidores, el cual nos permite, obviamente, cargar el consumo, puede ser a lo mejor del gas, del agua, del teléfono, para poder saber cuánto están consumiendo directamente en la comunidad. Y uno de los pilares importantes de Comunidad Feliz, que es el tema financiero. Es decir, que la plataforma te entrega balances generales donde vas a poder ver un estado de resultados o poder visualizar cómo está la comunidad al día de hoy financieramente, es decir, cómo estoy en los ingresos versus los egresos. Me ayuda con el tema de la recaudación, a generar ingresos extraordinarios, entre muchísimas más funcionalidades que tiene la plataforma. Pero como ya lo había comentado hace un rato, la idea también no es hablar de Comunidad Feliz o darles aquí una presentación explícita de lo que es el software, sino más bien entrar de lleno en materia con las iniciativas que también tiene la ProSoft. Cabe resaltar que Comunidad Feliz cuenta también con el respaldo de STP, Administradores México y del SAT para todas aquellas personas que a lo mejor desean entregar alguna factura o algo por el estilo que tenga que ver con la cuota de mantenimiento, pues bueno, pueden acercarse directamente con nosotros, donde con mucho gusto podemos darles una demostración más detallada de lo que es el sistema y les vamos a poder ayudar precisamente en estos temas, en la parte administrativa, la parte financiera y todo el tema comunicacional. Bien. Por ahí vamos a dejar los datos justamente de esto, pero ya para entrar de lleno en lo que es materia, como ya lo mencionaba hace un rato, para quien se va uniendo a esta charla que es totalmente en vivo, por favor pueden ir dejando sus preguntas directamente aquí, donde vamos a estar al pendiente para quizás poder resolver. Sabemos que es un foro también un poco amplio, entonces vamos a tratar de transmitir las preguntas que sean como repetidas o que probablemente tengan que ver con la charla que estamos teniendo el día de hoy, que es justamente para que nos pueda platicar la licenciada Claudia Galaviz, a quien nuevamente agradecemos el espacio, acerca de las iniciativas que tiene la ProSoft para este 2024. Y para esto le voy a dejar el micrófono abierto a la licenciada para que nos pueda platicar a detalle un poco cuáles son esas iniciativas, empezando por la problemática número uno. Así es que adelante, licenciada. Mira, Enrique, quisiera, bueno, en primer lugar, agradecer este tipo de plataformas porque es una tarea no nada fácil el llevar la administración de los conjuntos habitacionales y qué bueno que existen mecanismos que puedan facilitar los procedimientos, pero sobre todo darle garantías a los ciudadanos de a dónde se están destinando los recursos y transparentar el uso de los recursos. Quisiera iniciar platicándoles ¿en qué? Porque entiendo que hay personas que nos están visualizando incluso de otros estados de la República, diciéndoles que es la Procuraduría Social, de manera muy breve, es la instancia del gobierno de la Ciudad de México, que es un órgano público descentralizado, que tiene por objeto, en primer lugar, ser la instancia ciudadana más cercana de la mitad de la población aquí en la Ciudad de México, la mitad de la población vivimos en conjuntos habitacionales, ya sea de interés social o privados. Entonces, surge esta dependencia a nivel gobierno de la Ciudad de México para que cuando exista la omisión de una atención de servicios públicos a la ciudadanía, incluso viva o no en propiedad, en condominio, podamos ser nosotros quienes vinculemos incluso a los órganos de control, que son quienes nos sancionan a los servidores públicos por hacer o no hacer lo que está dentro de nuestras atribuciones, pero también es una dependencia que es garante de derechos. ¿Y qué quiere decir? Nosotros actualmente tenemos programas dirigidos a la población prioritaria, como lo son adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, programas de mujeres. Y también tenemos como una de las atribuciones principales, y que es la columna vertebral de la dependencia,
dar cumplimiento a la Ley de Propiedad en Condominio de la Ciudad de México. Quiero comentarles que la Procuraduría Social no es una instancia de nueva creación, es una dependencia que surge bajo el mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno en el 2000, es cuando se le da un enfoque social y deja de ser una dependencia meramente administrativa que solamente vigilaba el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio para ser garante de derechos, pero también por primera vez se le asigna recurso público para que podamos ser la Procuraduría Social quien le ayude al mantenimiento a los conjuntos habitacionales a los vecinos. Sabemos que muchas veces hay necesidades como la pintura, impermeabilización, la rehabilitación de elevadores, sustitución de red hidráulica y de drenaje, y que en otros lugares de la República pues son tareas únicas de los propietarios. Aquí en la Ciudad de México tenemos la instancia que es la Procuraduría Social, que tiene un programa social. Nosotros tenemos asignados 250 millones de pesos de manera anual para beneficiar a la población que vive en propiedad en condominio. Y quiero comentarles que con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en el 2019, se le da un impulso y se duplica el recurso que se tenía en ese momento al llegar a 250 millones anuales. Quiero comentarles que en la Ciudad de México se tiene registro de más de 11,199 conjuntos habitacionales entre públicos y privados, en los cuales se tiene un registro de más de 728,000 viviendas, lo que representa más de 4.5 millones de personas que vivimos en propiedad en condominio. Por eso, la necesidad de tener una instancia que vigile los derechos, que dé cumplimiento, que ayude a la organización interna. Y quiero comentarles que la Procuraduría Social tiene tres ejes fundamentales. Uno de ellos es la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones en Propiedad en Condominio, que es el área que defiende los derechos ciudadanos frente a cualquier instancia del gobierno. Es muy común que el vecino solicite la reparación de una luminaria, de un bache, cualquier petición a cualquier instancia de gobierno, y muchas veces las instancias no atienden a la ciudadanía y no saben a dónde recurrir. Es muy importante que sepan que aquí en la Ciudad de México la Procuraduría Social es la única instancia que puede incluso iniciarles procedimientos administrativos a los titulares de alcaldías o funcionarios públicos que son omisos a las peticiones ciudadanas. Y tenemos la Subprocuraduría de Defensa y Exigibilidad de Derechos, que es la instancia de esta dependencia que da cumplimiento a la Ley de Propiedad en Condominio, donde nosotros damos fe de los actos que se celebran en una asamblea, validamos la convocatoria, certificamos y capacitamos a comité de vigilancia, administradores profesionales, y también nosotros tenemos dos procedimientos mediante los cuales podemos ayudar a resolver las controversias internas, como lo es la queja condominal, que la naturaleza de este procedimiento es llegar a un convenio y que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Si en algún tiempo determinado los acuerdos no se siguen, no se atienden, entonces ya iniciamos un procedimiento administrativo de sanciones, y es muy importante que los vecinos y las vecinas sepan que también nosotros podemos ayudar incluso en la elaboración de sus reglamentos internos. Podemos, si ustedes lo solicitan, hacer presencia para validar las asambleas y que se hagan como lo marca la Ley de Propiedad en Condominio. Y tenemos la Subprocuraduría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es un área muy bonita a través de la cual hemos privilegiado la atención de la población prioritaria. Actualmente no solamente tenemos programas para adultos mayores, niños, niñas, mujeres y demás, sino que también tenemos programas de protección civil. Es muy importante, como la ley lo contempla, que todos los conjuntos habitacionales tengan su programa interno de protección civil, que podamos capacitar y sensibilizar a los vecinos para que toda familia tenga mochila de vida, plan familiar, que identifiquen las zonas de menor riesgo, que puedan tomar cursos de primeros auxilios, que podamos prevenir accidentes en el hogar. Lo hacemos en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos. Tenemos un programa de protección civil y es la Subprocuraduría de Derechos quien garantiza la atención de estos programas.
Y quiero comentarles que desde hace 2 años, por indicaciones de quien fuera la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se hizo una transformación en la dependencia para regresar al origen por la cual surge esta institución, y tenemos pues objetivos muy claros, que son, en primer lugar, regenerar el tejido social, mejorar la convivencia vecinal, transformar el espacio público de las áreas comunes, aumentar la seguridad y la protección civil, atender de manera constante y permanente a los grupos prioritarios, incentivar el acceso a las nuevas tecnologías como un derecho, como lo es el derecho al internet, y también estimular la cultura de la sustentabilidad. Pero sobre todo, todos estos derechos nosotros los denominamos garantizar bienestar social. Quiero comentarles que hay algunos logros a través de las subprocuradurías. Hemos recibido más de 4,000 orientaciones ciudadanas a las vecinas y vecinos. Se han recibido un total de 125,625 quejas administrativas sobre servicios públicos no atendidos. Y a través de la Subprocuraduría de Derechos y Obligaciones en Materia Condominal, más de 29,000 orientaciones condominales. Tenemos más de 4,500 registros de administradores y más de 1,800 certificados de administradores. La Procuraduría Social dejó de ser en algún momento una instancia administrativa para convertirse en una dependencia territorial. ¿Y por qué lo digo? Ya las nuevas generaciones y los tiempos nos piden que los funcionarios seamos funcionarios de a pie, que podamos ir a tocar puertas, ir a preguntarle al vecino qué necesidad se tiene, pero sobre todo que seamos un facilitador para poder atender todas las demandas que se tienen. Algunos de los programas que se han implementado es Diario en tu Unidad, que es un programa con el cual todos los días intervenimos al menos 3 conjuntos habitacionales con el mejoramiento del espacio público de manera inmediata. Hacemos balizado, podas, desasolve, pero también llevamos pláticas de cultura condominal. Tenemos el programa de PROSOC Resuelve, a través del cual atendemos todas las peticiones de las vecinas y los vecinos ante las alcaldías. Tenemos Tu Unidad Sustentable, donde hemos generado muchos comités de participación e iniciamos con pláticas de manejo de composta, clasificación de los residuos orgánicos, también hemos implementado camas y huertos urbanos, y también la plática de la tenencia responsable de mascotas, que es una de las problemáticas o es una de las principales quejas por las cuales se inician las quejas condominales, el vecino que no se hace responsable de su mascota. También tenemos actividades deportivas completamente gratuitas. Tenemos un programa de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la Ciudad, donde garantizamos que se identifique a su policía de cuadrante, donde les podamos dar pláticas en materia de prevención integral del delito. Quiero comentarles que nosotros todas las semanas llevamos actividad de cine comunitario a los conjuntos habitacionales y también actividades como lo es el teatro. Llevamos clases de robótica para las niñas y los niños, tenemos un programa de protección civil. Tenemos también el programa de salud, donde hemos implementado una cultura para que se pueda activar la población de manera gratuita y que tenga un modo más saludable de vida. Y también tenemos el programa Tu Unidad Viajera para que los vecinos puedan recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad de manera gratuita. Quiero comentarles que en lo que llevamos se han atendido más de 1.9 millones de habitantes en la Ciudad de México, y quiero comentarles que tenemos un programa también que se llama Trabajo en tu Unidad, que es una colaboración con la Secretaría del Trabajo, mediante el cual las vecinas y los vecinos pueden trabajar para el gobierno de la Ciudad de México haciendo comunidad, generando comités de participación ciudadana. Y también hay vecinos que se encargan de llevar las pláticas de cultura condominal, de protección civil, etcétera. Tenemos también un programa. Licenciada, importante. Perdón si me. ¿Sí?
Perdón, si me permite hacer un paréntesis en esta parte, como les comentaba, estamos teniendo el chat. Sé que por ahí hay muchas preguntas y que muy probablemente algunas las vamos a poder leer, otras muy probablemente no, debido al tiempo y también a la audiencia, que es bastante. Sin embargo, una de las preguntas acá que nos hacen, Tere, nos pregunta cómo podemos participar para que nos consideren en los apoyos, haciendo referencia a los apoyos que ya nos ha venido transmitiendo, que son bastantes. Entonces, no sé si por ahí le gustaría comentarnos dónde es que se pudieran registrar o cómo poder hacer para que puedan participar. Claro que sí. Les voy a dar el teléfono, que es la línea directa de su servidora, que atiende las 24 horas. El teléfono es el 55-63-57-6806. Repito, 55-63-57-6806. Nuestras oficinas están ubicadas en la calle de Mitla 250, en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. Y todos los días martes son martes de audiencia. Los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales de la Procuraduría Social, como lo es Facebook, como lo es Twitter, pero también en el portal de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Buenísimo. Igual ahí lo estamos dejando en el chat por si alguien desea contactarse justamente con esta información. Y me llama la atención también varios de los puntos que platicaba con respecto a la licenciada, al tema de la tecnología, al tema de obviamente ir fomentando esta vanguardia que se busca dentro también de la Ciudad de México. Y justamente el tema de protocolizar las asambleas, poder obviamente hacer transparente toda la vida en comunidad. Entonces, recordarles que también precisamente es justo donde Comunidad Feliz embona perfectamente para poder ayudarles en este registro de actividades de una manera más tecnológica, transparente, y que al final, pues como podemos ver a lo largo de esta iniciativa o de esta charla que también se tiene para este 2024 en conjunto con ProSoc, pues obviamente es justamente donde nosotros vamos a poder seguir apoyando. Por favor, no olviden que tenemos el chat, pueden ir dejando las preguntas. Reitero, de repente, por ser muchas preguntas, muy probablemente algunas las vamos a poder transmitir, otras no, pero la idea es que al final todos se vayan bien informados de todo el alcance que está haciendo hoy en día la Procuraduría Social para poder llevar bienestar y tranquilidad a cada uno de los hogares y sobre todo a la vida en comunidad. Entonces, adelante, licenciada. Perfecto. Respecto al tema de las plataformas y facilitar los mecanismos, quiero comentarles que en la Ciudad de México somos la única entidad del país, incluso del mundo, es la ciudad más conectada del mundo, y ahora ya el derecho al Internet está plasmado en la Constitución. Y nosotros como gobierno de la Ciudad de México tenemos la obligación de aperturar más espacios para el uso de este derecho, que ya no solamente es un servicio, y se está garantizando en plazoletas, en escuelas, en hospitales, pero también en unidades habitacionales. Nosotros tenemos ya más de 4,152 antenas de Internet dentro de los conjuntos habitacionales para garantizar que en un espacio del área común los vecinos puedan disfrutar de este servicio de manera gratuita. Y también en coordinación con el C5 de la Ciudad de México, hemos instalado ya más de 1,000 cámaras de seguridad que están monitoreadas al C5 y que es una herramienta para la prevención del delito. Y también ya entregamos más de 140 alertamientos sísmicos a las unidades habitacionales. Son mecanismos que tienen un alcance de más de 250 metros. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo a través de la Procuraduría Social. Buenísimo, pues justo ya lo comentaba la licenciada con el tema de la tecnología, obviamente también, como comenta, también me llama la atención esta parte donde hoy en día por ley ya todos tenemos esta parte de poder ocupar Internet, lo cual también es muy valioso ya que hoy en día sabemos que es el mejor medio de comunicación que podemos tener. Y obviamente también hacerles la invitación para que puedan participar en todas estas iniciativas que la ProSoc, en conjunto con la licenciada Claudia Galaviz, están impulsando para poder llevar a lo largo de este 2024, lo cual también agradecemos bastante. Comentarles que también hemos dejado por aquí el número telefónico de la licenciada. Muchísimas gracias porque también ahí nos compartió el número personal, donde vemos que también ella puede atender de manera directa. Sin embargo, también invitarlos a que acudan a cada una de las instancias, dependiendo también la delegación donde se encuentren
o directamente en la página de ProSoc, si es que están interesados en obtener más información respecto a lo que también comentaba con el tema de certificaciones para convertirse quizás en un administrador, ya sea profesional o en un administrador de manera condominal, y poderlo hacer obviamente de la mejor manera, ¿no? Que es esta parte donde uno se puede certificar, puede seguir aprendiendo, y obviamente esto compaginado con el uso de las nuevas tecnologías y con herramientas como lo es Comunidad Feliz, la cual nos permite obviamente poder transparentar la parte financiera, el tema administrativo, toda la parte comunicacional. Entonces, dejarles ahí extensiva la invitación para que también visiten todas las redes sociales de Comunidad Feliz. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y en todas las redes sociales que actualmente existen, donde con mucho gusto también, si están interesados en conocer un poco más acerca de Comunidad Feliz, cómo es que funciona, cómo es que hemos podido ayudar a más de estos 4,000 administradores a lo largo de la República Mexicana a poder hacer eficiente la parte administrativa, pues con mucho gusto nos pueden contactar. Licenciada, continuando con este programa, no sé si le gustaría platicarnos un poquito más acerca de estas iniciativas que actualmente la ProSoc está impulsando para este 2024 y también cuál es el futuro que se ve hoy en día acerca de la ProSoc para este 2024. Vamos a seguir con la implementación de los servicios públicos, que fue algo que se incorporó desde hace un año y medio. Se tenía la creencia que los servicios públicos, el gobierno de la Ciudad de México solo los brinda en la vía pública, y prácticamente este año pues vamos a tener la reparación de luminaria, instalación de luminaria, reparación de fuga de agua, desasolve, balizado y también el servicio de bacheo dentro de los conjuntos habitacionales de manera gratuita. Vamos a seguir incentivando la participación de los conjuntos habitacionales para que se puedan registrar ante la Procuraduría Social, porque eso les garantiza muchos derechos, más allá de vivir al margen de la ley, más allá de tener un representante legal. Pero sobre todo vamos a seguir generando comunidad. Si ustedes quieren que podamos asistir, ya sea llevar pláticas condominales, alguno de los programas que ya mencioné, basta que nos escriban a través de las redes sociales de la Procuraduría y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Marcela Parra nos pregunta, ahí la voy a estar transmitiendo para que si nos pueda apoyar la licenciada, dice, perdón, es esta. Listo, ahí la estoy transmitiendo por si la licenciada nos puede apoyar, dice, ¿ProSoc está considerando alguna iniciativa para regresarle personalidad jurídica a los condominios? Recuerden que la personalidad jurídica la tiene el representante una vez que está registrado ante la Procuraduría Social, es el representante convencional. Antes de la intervención de Marcela, vi una pregunta que decía, ¿qué hago si mi administrador no está registrado y se ostenta cómo? Lo primero que tenemos que hacer es hacer la solicitud a la Procuraduría Social para que les podamos informar si nosotros tenemos algún registro de alguna administración vigente. Y una vez que nosotros hagamos la búsqueda y se notifique que no se tiene un administrador registrado, el vecino puede acudir a la unidad desconcentrada que le corresponda para que le demos la asesoría y pueda presentar una queja condominal. Uno de los temas más recurrentes por los cuales se presentan quejas condominales es justo por ostentarse como administrador, por estar solicitando el pago de las cuotas sin estar registrado ante la Procuraduría Social. Perfecto. Ese también es un punto importante. Por acá también otra de las preguntas que nos hacían con respecto a esto que hemos venido conversando. Dice, ¿qué puedo hacer si el administrador electo falsificó su certificado de administrador de la ProSoc? Bueno, ahí valdría la pena que me pueda contactar de manera directa para que nosotros podamos proceder ante la fiscalía por el uso de los documentos oficiales para que podamos validar si es en verdad o no un documento oficial, y nosotros presentaríamos los procedimientos ante las instancias correspondientes y ya de una vez que está por acá hacemos la consulta para ver si está o no está registrado con nosotros. Perfecto. Bueno, pues como saben, hemos tratado de ahí ir respondiendo algunas de las preguntas. La licenciada a lo largo de esta charla obviamente nos ha platicado acerca de estas iniciativas que tiene la ProSoc
para este 2024, como yo lo comentaba en un inicio de esta plática. La idea es obviamente mantenerlos informados a ustedes que forman parte de algún comité, a ti que eres administrador, que estás interesado obviamente en llevar tu administración de una manera transparente, de una manera correcta, que es justamente hacerlo, acercarse directamente a lo que es la PROSOC, y por otro lado utilizar las tecnologías que, como bien nos comentaba la licenciada Claudia, hoy por hoy, por ley, pues todos deberíamos de contar con esta posibilidad de tener internet, lo cual también es muy valioso, y sobre todo también una de las iniciativas en las cuales comentaba, de lo que se fomenta para este 2024, que se pretende, es, vaya, tener este acercamiento, ¿no? Donde no solamente digamos que estemos ahí en el escritorio, sino sabemos que también la licenciada, por eso el espacio aquí es un poco complejo, porque sabemos que ya también es mucho de estar en terreno, de estar obviamente levantando estas propuestas que cada uno de los administradores, quizás miembros del comité o algún residente va levantando. Ya lo acabamos de ver, ahí nos compartió su número telefónico, por si alguien también tiene alguna duda, pues bueno, puede contactar directamente ahí, no sin antes hacerles también la invitación a que se pueden acercar directamente a la página de PROSOC, donde van a poder visualizar todo esto que hemos también platicado de manera muy resumida, para que puedan saber todas las iniciativas que se van teniendo. Estamos llegando casi a la recta final de lo que es esta charla, por lo cual también queremos agradecer a cada uno de los participantes, a cada uno de los que por ahí pudieron exponer sus preguntas. No sin antes cederle la palabra a la licenciada Claudia para ver si le gustaría darnos algunas palabras para ir cerrando esta charla y esperando que también no sea la última que tengamos. Es la primera del año, pero sí no la última, así es que muchísimas gracias y ahí le cedo el micrófono a la licenciada Claudia. Muchas gracias, Enrique. Yo, la verdad, feliz de estar aquí cuantas veces sea necesario. Incluso las vecinas y los vecinos nos pueden incluso mencionar cuáles son los temas que quisieran tocar, ¿no? Algunos son las tareas de la administración o qué pasa con la solicitud que presentamos ya al Congreso, la iniciativa de reforma a la ley de propiedad en condominio. Hay muchos temas de los cuales pudiéramos hablar de manera muy amplia. Y decirles que, bueno, la Procuraduría Social tenemos nosotros por indicaciones de nuestro jefe de gobierno, el maestro Martí Batres Guadarrama, pues ser la instancia del gobierno de la ciudad más cercana a la gente, pero sobre todo seguir impulsando una política de derechos como lo es aquí en la Ciudad de México. Y reiterarles a cualquier vecino o vecina, muchas veces se veía imposible el registro ante la Procuraduría Social, se decía que era un tema muy burocrático. Hemos hecho muchos mecanismos para facilitar, desde llevar pláticas condominales para incentivar entre la población el registro, para que se motiven a tener una representación, para la obligatoriedad al pago de cuotas. Hoy tuve audiencia pública y nos preguntaban o nos decían que la gente creía que como no estaban registrados ante la Procuraduría Social, pues no les aplicaba la ley. Entonces, pues la ley aplica para todos los que vivimos en propiedad en condominio, pero nosotros somos un facilitador, que no nos vean solamente como un ente que sanciona a las vecinas y los vecinos, sino como un ente que le ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente, que garantiza el facilitarle los mecanismos para el mejoramiento de los espacios, pero también que les ayudamos en la organización interna, y lo que nosotros buscamos en primer lugar es llegar a acuerdos, a llegar a convenios, pero si no es así, quiero comentarles que la Procuraduría Social, en el ejercicio que acaba de pasar, cerramos muy buenas cuentas porque de manera pues histórica es uno de los años donde más sanciones se han implementado, que no nos da gusto porque nos encantaría que todo el mundo cumpliera la ley de propiedad en condominio, pero también nos ayuda para que la gente tenga certeza sobre la aplicación de la ley que hace la Procuraduría Social. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo y feliz año a toda la comunidad feliz que nos está siguiendo a través de esta plataforma. Perfecto. No, pues al contrario, un abrazo igual de vuelta. Muchísimas gracias por el tiempo a la licenciada Claudia Galaviz. Muchísimas gracias también a todos los que se conectaron, que estuvieron ahí muy participativos a través del chat. Como saben, es difícil poder leer todas las preguntas. Sin embargo, pues bueno, tratamos obviamente de responder preguntas que en algún momento puedan servirles, que sean como de forma general. No sin antes también hacerles la invitación para que visiten nuestro sitio web www.comunidadfeliz.mx,
donde con mucho gusto les vamos a poder ofrecer una demostración de lo que es el software de Comunidad Feliz, cómo es que les puede ayudar a poder llevar la vida en comunidad de una manera más feliz, haciendo los procesos más eficientes, transparentando toda la parte financiera y con una vida comunicacional que obviamente permite que se genere esta comunidad o este ecosistema de manera feliz. Así es que muchísimas gracias por acudir a esta charla. Esperemos que no sea la última. Esperemos seguirlos viendo aquí nuevamente a lo largo de este 2024. Recuerden que a lo largo de cada semana vamos teniendo diferentes instancias donde también están todos totalmente invitados con la intención de que ustedes se mantengan informados. Y que si forman parte de algún comité o que si son administradores y están hoy en día en esa búsqueda de poder hacer las cosas de una manera más transparente, por favor, no duden en contactarnos. Yo les reitero mi nombre, Enrique Gómez, líder comercial de Comunidad Feliz. Agradezco a cada uno de los participantes. Les deseo que tengan el mejor de los años en este 2024. Y muchísimas gracias nuevamente a la licenciada Claudia por haber aceptado esta invitación. Y nos estamos viendo a lo largo de este año. Así es que muchísimas gracias. Que la pasen muy bien.